Hola de nuevo, amplios. Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a continuar con los desafíos de Dragon Ball. Nos toca entrenamiento de agilidad. Completa misiones de entrenamiento de agilidad por 3 para obtener la cuarta bola de dragón. Completa la prueba contrarreloj del bosque de setas, la misma del desierto. Inflige daño a oponentes mientras te deslizas, fase 1 de 2. Inflige daño a oponentes en un plazo de 5 segundos tras haber sprintado. Vamos al bosque de las setas, que está justo donde nos lo marca la misión. Saltamos primero en la que nos da escudo para subir arriba de esta seta. Cogemos la primera prueba, luego saltamos de una a la otra por la parte derecha y tenemos que saltar en la setita que nos da escudo pequeñita para llegar a la tercera prueba. Sabéis que vais a tener tiempo de sobra, con esa saltamos a la siguiente que está más alta. Aquí al cruzar otra prueba, cruzamos a la siguiente otra prueba más. Ahora bajamos a esta seta, tenemos que llegar a la siguiente, tenéis que saltar en el bordecito para llegar y luego saltamos de la seta del suelo. Nos da escudo y recogemos la prueba y vamos a por la última. Yo salto desde aquí, pero podéis saltar justo desde el mismo bordecito y creo que nos da tiempo a llegar. Pues sí, con un saltito llegáis. Además, yo me he entretenido un poco porque no sabía por dónde tiraba más o menos la zona, pero ya la habéis visto. Os recomiendo llevar algún arma porque siempre hay alguien que intenta y hacer cosas. Aquí es donde empieza la prueba y más o menos hacemos este recorrido. Vamos al desierto. Bueno, pues la del desierto empieza justo aquí, ya sabéis, siempre le dais sobre la misión y os indica la zona exacta. Vamos a darle a la prueba y a ver por dónde es. Ya sabéis que estas son pruebas de agilidad y tiene que ser por aquí bajando. Bajamos por esta tirolina recta, recogemos la primera. Ahora cruzaremos saltando el río y recogeremos la segunda. Usaremos el sprint para subir por esta montañita, esta colina. Y llegaremos hasta la tercera. Esto está hecho para que juguéis con el sprint y con lo de deslizar. Aquí lo usaremos de nuevo para llegar a la siguiente. Lo ideal aquí es que uséis lo de deslizar para llegar antes. Recogemos esta. Aquí si tuvieseis el sprint pues lo usaríais también. Pero si no lo tenéis, no os preocupéis porque os digo que tenéis bastante tiempo. Y la siguiente está en esta tirolina de la derecha. La cogemos y vamos a por la última. La última prueba la tenemos aquí a la derecha. Nos ha sobrado muchísimo tiempo. Y lo ideal es, si tenéis un arma encima o si cogéis una, os esperáis donde están haciendo las pruebas contrarreloj para hacer las siguientes misiones, como es la de inflige daño mientras te deslizas. Os voy a enseñar distintas opciones para hacer esto. Una, si la hacéis con el tiburón, os recomiendo venir aquí a la zona de piso. Primero le disparamos para llamar su atención y que venga a la tierra y aquí nos deslizamos y con armas cuerpo a cuerpo como son escopetas le hacemos el daño. Repetimos las veces que necesitemos, mejor si son armas potentes, escopetas potentes y la rareza también lo podemos hacer con jugadores. Pero ya os digo que las misiones que nos quedan de infligir daño a oponentes y todas las que sean oponentes ya la hemos completado, la siguiente nos dice hacer daño en el aire. Pues estas yo recomiendo hacerlas todas con los tiburones, luego os pondré las ubicaciones de tiburones y lobos. Esto sería tan fácil como saltar y cuando saltamos justo hacer daño. Aquí tendría que salir un poquito de daño que lo hemos hecho antes de morir. Simplemente cuando estemos en el aire saltando es cuando le haremos daño tanto a personas como estáis viendo aquí, a jugadores, como a los tiburones. Y también debería de contar. Lo hacéis con el kame porque realmente lo hacéis en el aire, así que eso debería de contar. Pero bueno, son 200 de daño y lo hacemos bastante fácil. Ahora es hacer daño en un plazo de 5 segundos tras haber sprintado. Por eso estamos en una prueba contrarreloj, porque lo podéis hacer fácil con jugadores. Pero volvemos a lo mismo, también lo podéis hacer muchísimo más fácil con tiburones o con lobos, sobre todo con tiburones. Casi completado el daño con una persona, hay que sprintar y en esos 5 segundos hacer el daño. Si pasan los 5 segundos sprintamos de nuevo y volvemos a hacer el daño y con esto ya estaría. Ahora lo mismo en un plazo de 5 segundos tras haber trepado, pues volvemos a la zona de pisos arriba donde estaba Elsa. Os dejo las ubicaciones de los oponentes y vamos a completar lo que queda con tiburones. Lo que tenéis que hacer es trepar, por ejemplo aquí hay una casita, trepamos la casita y disparamos. Ya sabéis que lo ideal es primero llamar su atención para que venga hacia nosotros y en cuanto trepemos pues vamos a hacerle el daño hasta llegar a 200. Si tenemos que trepar varias veces lo vamos a hacer, pero esto se completa muy rápido y muy fácil con los tiburones. Vamos a esperar a que nos salga lo de 200 y ahora miraremos cuál es la última fase que nos pide y sería en 3 segundos tras haberte teletransportado con un pez punto cero. Aquí no pide daño, pide que lo hagamos dos veces. Casualmente yo tengo peces que he encontrado aquí al lado en máquinas. Os dejo las ubicaciones, también podéis pescarlo.
consumiremos el pez y tenemos que darle dos veces al espacio rápidamente y entonces le haremos daño. Le podéis hacer el daño de cualquier forma, pero rápidamente vamos a volver a teletransportarnos, como estoy haciendo yo aquí, y le volvemos a hacer daño, aunque sea uno de daño, y se completaría la misión. Esto también lo podéis hacer con jugadores y os recomiendo carretes para conseguir el pez. Ya nos han dado el gesto potenciación de Ki y una subida de nivel, así que nada, espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos a la próxima. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.